Gente, perdonadme, pero vengo con todo el hype, vengo con toda la ilusión, vengo con ganas simplemente de hablar de una posibilidad, ¿vale? Y es una posibilidad bastante factible porque se acaba de listar, no sé si ha sido en Taiwán, me parece que ha sido un juego de Death Note para PlayStation 4 y PlayStation 5 que estaría llevando a cabo Bandai Namco. Esto es uno de mis sueños, como se cumpla y tengamos un juego de Death Note y todo apunta a que es así porque el juego, como digo, se ha listado. Madre mía, es un sueño que está a punto de ser realidad y a punto de cumplirse. Por favor, que sea real. Juego de Death Note. O sea, me vuelvo puto loco. Y te lo digo así. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que aquí hay ilusión, ¿vale? No hay nada más que un pavo que estáis viendo, que tiene hype, que tiene ilusión por algo que puede que suceda y ya está. O sea, realmente los datos que tenemos son nimios, por no decir absolutamente ninguno, prácticamente. Pero esto es algo que, como bien sabéis, cada vez que sucede es porque es una realidad, ¿vale? No estamos hablando de una filtración en la que haya habido, pues, como digo, un pepito que nos haya dicho, oye, pues que va a pasar esto porque lo digo yo y mi primo trabaja en Nintendo, no va por ahí, ¿vale? Estamos hablando de que el juego se ha listado, ¿vale? Concretamente, no sé si en el registro por edades de Taiwán, para ser exactos, pues se ha listado un título para PlayStation 4 y PlayStation 5, por lo visto, de Bandai Namco, con el nombre de Death Note The Killer Within, me parece que se llama, ¿no? El asesino interior, vaya nombrecito le han puesto. Ya está, esto es todo, ¿vale? O sea, todo lo que vengo a contaros respecto a noticias, respecto a hechos, es esto. O sea, se ha listado un juego en Taiwán con el nombre de Death Note The Killer Within. Ya está, por Bandai Namco. PlayStation 4 y PlayStation 5. No dice nada de Xbox, por cierto. Se ha listado para PlayStation 4 y PlayStation 5. Ok, ya está. Este es el dato. Bien, ahora vengo a ilusionarme. Ojalá, de verdad, ojalá esto sea real. La ilusión que me haría a mí un juego de Death Note no os podéis ni imaginar. Veréis, Death Note para mí es uno de esos animes especiales, únicos. Me marcó muchísimo Death Note en su momento. Y además es un anime que siempre recomiendo. Bueno, hemos hablado... no demasiadas veces, porque no me suelo desviar, pero que aquí hemos hecho vídeos de mis animes favoritos, animes que recomiendo, juegos basados en anime, y creo que lo he mencionado muchas veces, que siempre he soñado con un juego de Death Note, que a mí me parece un anime además súper recomendable para enseñárselo, mostrárselo a gente que a lo mejor tiene como un poco de rechazo, un poco de tirria, un poco de lo que sea hacia el anime. Creo que es un anime perfecto para meter a cualquier persona en el mundo del anime, porque al final estamos ante una historia de investigación, estamos ante una historia de misterio, estamos ante una historia, bueno, definid como Death Note como os dé la gana, pero una historia que es brutal, ¿no? O sea, a mí Death Note me pareció increíble en su momento. Me la he visto como 3-4 veces y la verdad, siempre te planteas ahí volvértela a ver porque es que es buenísima, tío. A mí Death Note es una historia que me flipó, me encantó el anime y demás, y el manga también. Pero bueno, gente, vamos a la movida, ¿no? Esto es, como digo, un sueño para mí un poco cumplido. Ahora os cuento un par de anécdotas. No es como que no existan juegos de Death Note, y esto ya os lo aclaro un poquito, porque alguien estará diciendo, Dan, para ser un fan no tienes ni puta idea, eres un poser, ya sé que te gusta insultarme antes de que diga nada. Hay juegos de Death Note. Salieron dos títulos de Death Note para Nintendo DS, pero fueron dos títulos que desgraciadamente se quedaron en Japón, y estamos hablando de visual novels, ¿vale? No sé si incluso con algún elemento de aventura gráfica y demás, y lógicamente pues se quedaron en Japón, estaban solo en japonés, entonces... lógicamente no han sido juegos que haya podido disfrutar. Sé que existen parches de traducción, no sé si al español, pero al inglés seguro que sí, 100% seguro. Y la verdad, siempre ha sido algo como que siempre he querido probar, siempre he querido jugarlos. Y lo dicho, es que siempre he soñado con un juego de Death Note. A ver, una persona como yo, a la que le flipan las aventuras gráficas, los juegos de misterio, las visual novel, todo este género y demás, más narrativo, que me des un juego de Death Note para mí es algo alucinante, ¿no? Y esto es algo que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, de ver un anime que me gusta mucho y buscar si hay algún videojuego y demás. De hecho, así es como descubrí Steins Gate, que por cierto, hoy es el 15 aniversario de Steins Gate y han confirmado que habrá nuevas cosas de Steins Gate en el futuro. Pero bueno, así es como descubrí que existía un videojuego de Steins Gate. Es más, así es como descubrí que Steins Gate, el anime, está basado en la visual novel, que el producto original es la visual novel como tal, una de las mejores historias jamás escritas. Y era muy así, ¿no? De cuando me flipaba un anime, buscar a ver si había algún videojuego, buscar tal, y muchas veces eran puta mierda, pero aún así me los jugaba. Y me acuerdo con Death Note en su momento de decir, hostia, pero es que encima hay aventuras gráficas que en este momento, época de Nintendo DS, que yo estaba que no cagaba con juegos como Hotel Dusk, como Another Code, con juegos como Time Hollow, ¿no? Con el Profesor Layton y demás. O sea, para mí, saber que había un juego de Death Note ahí y que no lo podía jugar porque en su momento no estaba traducido, no había parches de traducción ni nada, o sea, era imposible conseguir de ninguna forma jugar ese título, ni siquiera pirata. pues siempre ha sido como ese sueño frustrado, ¿no? Y ahora me llegan y me dicen, oye, que para PlayStation 4 o PlayStation 5 va a salir un juego de Death Note. Claro, pues me vuelvo puto loco, ¿no? Y ojalá, como digo, esto sea real, pero os lo he dicho, si es que si se filtra, o sea, bueno, se califica por edades, en este caso en el registro ha sido de Taiwán, es que el producto existe. Porque ya me dirás tú, o sea, eso es porque el producto existe, no hay mucho más. Entonces, sueño que está a punto de ser cumplido. Ahora bien, ¿cómo me molaría que fuese un juego de Death Note? Pues me fliparía que fuese un juego rollo aventura gráfica, o sea, visual novel, aventura gráfica. Pues me pongo a pensar en, pues me gustaría algo rollo, pues eso, Hotel Dusk, me gustaría algo rollo Another Code, me gustaría algo que permitiese desplazarnos, que nos permitiese ir a diferentes lugares y localizaciones, algo incluso Root Letter, te diría, ¿no? Que nos permitiese de alguna forma vivir la historia de Death Note, pero desde la perspectiva incluso de los dos personajes. Por un lado, que tengamos capítulos jugados con Light y otros capítulos jugados con L, e incluso con N también, pues también estaría muy guapo, ¿no? Que tuviésemos un poco toda la trama y pudiésemos ir de alguna forma, incluso cambiar la historia, molaría muchísimo, ¿no? No sé, personalmente es una cosa que me fliparía. En este vídeo, por cierto, no estaréis viendo imágenes de nada, porque desgraciadamente no puedo poner imágenes del anime de Death Note, porque me van a crujir, ¿vale? Sintiéndolo mucho. Y ostras, lo pienso y digo, pues que podrías meterle aquí precisamente, o sea, hay juegos que ya tienen mecánicas que podrían recordar un poco a Death Note, ¿no? Como, a ver, salvando mucho las distancias, pero Will, A Wonderful Life, es un título que tiene mecánicas en las que tienes que redactar diferentes frases ordenándolas en un cuaderno, o incluso el propio Doki Doki, ¿no? Que también tienes que crear tus poemas y demás. Estaría muy guapo que metiesen ese rollo puzzle un poquito a la hora de tener que escribir en el Death Note, pues el nombre, las circunstancias de esa persona y tal, para morir, y bueno, estaría puto guapísimo, ¿no? Es una cosa que me volvería puto loco, tío, me volvería puto loco. Y ahora mismo lo pienso y digo, joder, ¿y por qué no han hecho esto antes? O sea, ¿por qué no se les ha ocurrido realmente hacer un juego de Death Note antes? Porque Death Note es un anime que siempre es popular, quiero decir, siempre está ahí presente, siempre se están comprando mangas, la gente siempre lo está revisitando. Mira que tiene casi 20 años el anime, pero es que se sigue recordando muchísimo y hablando muchísimo de él. ¿Por qué no han hecho antes un juego de Death Note? Es una cosa que no lo entiendo, salvando a los de Nintendo DS, digo, ¿y por qué nunca los han llevado a otro territorio? No lo sé, pero parece ser que esa espera está a punto de terminar, ¿vale? Por si os preguntáis, ¿será un juego que se lance internacionalmente y demás? Parece ser que sí, que según el registro, sí, ¿vale? Parece ser que el juego está catalogado para un lanzamiento internacional y no sé qué hostias, no sé por qué han averiguado esto, lo desconozco, pero así parece ser. O sea que, no lo sé, ¿cuándo podría anunciarse un juego de Death Note? En cualquier momento. Pues yo que sé, en los Game Awards, sin ir más lejos, ¿no? Que son en diciembre y que es el próximo gran evento de videojuegos. ¿Se podría presentar en cualquier otro evento por el camino? Que yo sepa no va a haber nada, o sea, que yo sepa no hay nada programado, pero hostia, puede pasar cualquier cosa. Ah, bueno, cállate, se me acaba de pirar. Precisamente, el Xbox Partner Showcase, Partner Preview me parece que se llama, que tendrá lugar el día 17 y que retransmitiremos aquí en directo. Por cierto, el jueves 17 a las 7 de la tarde empieza, así que a las 6 y algo estaremos ahí en directo ya. Pues imagínate que se presenta ahí. Pero lo dicho, el juego se ha registrado para Play 4 y Play 5, no se ha registrado para Xbox. Pero bueno, supongo que a lo mejor es porque es el registro que ha salido a la luz y hay otro para Xbox. Yo qué sé, ¿vale? Pueden pasar muchas cosas. En fin, como digo, un vídeo en el que simplemente venía a compartir la ilusión, venía a compartir que puede que haya un juego de Death Note y que creo, hablo por muchos, que este es el sueño de muchos. Vivir Death Note desde la perspectiva de un videojuego que le dé ciertas mecánicas, aventura gráfica y visual novel. Creo que puede ser semejante delicia, semejante brutalidad, y espero que sea real, que todo apunta a que sí, y sobre todo que salga lo mejor posible. Bandai Namco lo estaría llevando a cabo, así que veremos a ver qué acaba siendo. Y ahora, espero que sí, también os lo digo, que no sea un juego clónico, ¿vale? Pues como hacen con muchos juegos de lucha, como el Jujutsu Kaisen, los juegos de My Hero Academia, muchísimos títulos basados en animes que son más rollo shonen, ¿no? Es verdad, pero, hostia, que no sea, ¿vale? Un juego de peleas, por favor. Tú imagínate, que yo es que me creo cualquier cosa. Este juego tiene que ser un juego aventura gráfica, investigación, visual novel o lo que como lo quieras llamar. Tiene que ser algo así. No me puedes meter un Death Note pues de cualquier otro género porque sea algo clónico y fácil de desarrollar. Estás haciendo un juego de Death Note, por favor, que sea la polla, por favor. Tengo unas ganas de saber algo de acerca de esto porque es que me flipa. Así que nada, gente, no me enrollo más. Nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Adiós.